Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Ustedes saben que el artículo sexto de la Carta Magna aquí en México consagra la libertad de expresión, salvo en aquellos casos en que afecte derechos de terceros o algo así, ¿no? Joven, a mi clase no se viene a dormir. Así que por favor, sálgase. Aquí ya está reprobado. Vámonos. Vámonos. A ver a quién más se le ocurre dormirse en mi clase, ¿eh? ¿Qué tranza? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué tan tristón? Ando bien cansado, güey. Y el güey de derecho ya me reprobó. No mames. Una más a la lista, ¿qué cuenta llevas? Como 20, ¿no? Pues algo así. Dame las tres, ¿no? ¿Quién te enseñó a fumar sin pagar? Ándale, güey. Lo que pasa es que todavía le debo al frijol. Luego yo me discuto, ¿va? Y ese güey no perdona. Momes, güey. Ahí viene el frijol, güey. Ahí viene el frijol. Te me estás haciendo bien pendejo, pinche liendres, ¿eh? Te me has estado escondiendo, güey. Aguanta, güey. Para fumarte la mercancía así bien chingón, ¿no? ¿Y ahorita qué? Para pagarme te haces bien pendejo. Aguanta, güey. Lo que pasa es que he tenido muchas broncas con mi familia, güey. Pero neta que... A mí me vale madres tus broncas, güey. ¿Eh? A mí me vale madres. Neta que te lo voy a pagar todo, hasta el último centavo, solamente da... Ay, pinche liendres. A pesar de todo me caes bien, pendejo. Ya, güey, ya. Mira, para que veas que me caes chingón, te voy a dar chance. Ay, que traigo un chingo de dulces, güey, de esos que a ti te gustan. Lo único que vas a hacer tú es movérmelos por toda la escuela. Y el varo pues me lo das a mí. Y neta que si nos va bien hasta te doy una lana, pinche liendres, ¿eh? ¿Cómo ves? Hasta vas a salir ganando, pendejo. Y vas a ver. De aquí para el real, güey. ¿Cámara? ¡Estás tirando la droga, pendejo! ¡Guárdala bien! Y luego yo te busco. Ahí nos vemos, pinche jeringas. No manches. Te dio un buen madrazo, ¿verdad? ¿Qué no te dolió? Nel. ¿Ya ves? Todo por deberle, güey. Pues ya ni pedo. Pero vas a ver. Luego va la mía. Mames.
Que ya no te metas en pedos. Mira, güey, su pinche vieja está bien buena. La neta, no sé cómo le haces ese güey si está bien pinche federal. Ey, la neta es que su vieja sí está de aquellas, ¿eh? Oye, tú eres el que le debe a mi novio, ¿no? Sí, pero ya le voy a pagar. Ya, tranquilo, si yo no te estoy cobrando. ¿A mí qué? ¿No lo has visto? No, hoy no he visto el frijol. Pinche frijol. Dime cómo te llamas. Me llamo Ricardo. Todos me dicen Liendres. No me burlo de ti. No te vayas. Lo que pasa es que a mí me dicen La Pioja. ¿Te das cuenta de la similitud? Ay. Yo aquí esperando al pinche frijol y le hagan andar con otras viejas. ¿Dónde vas? Pues, ya acabé de vender. Me iba a echar unas chelas a la casita. ¿Qué? ¿No me llevas? Hace mucho calor. Vamos. Frijol, ¿qué haces aquí escondido, güey? Baja la voz, pendejo. No mames, güey, ¿qué te pasó en la pierna? Acabo de asaltar a un cabrón. ¿En dónde, güey? Lo asalté acá atrás, por el kiosco. Pero se me puso pendejo y le tuve que meter unos chingadazos. En eso pasó una patrulla y pues yo corrí. Para que no me agarraran, me salté a la casa esa abandonada. Pues que no me fijé que tenía púas. Si veía cómo me dejé la pinche pierna. No mames, pinche Frijol, traes una cortadota, güey. Sí, güey, el pedo es que todavía me andan buscando. Cada rato pasa una pinche patrulla y le hace preguntas a las personas. Por eso me tienes que ayudar, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí hasta que se enfríe el asunto y pues ya después nos vamos. Estás metido en un pinche pedote, Frijol. Pues con razón dejaste a tu vieja ahí esperándote, güey. ¿Viste a La Pioja? Me invitó hasta unas chelas, güey, y hasta me dijo que pagara con el dinero de las ventas. ¿Qué, se lo diste? Pues algo, güey. Mira, esto fue lo que me sobró. No mames, Frijol, le diste un chingo. Pues también tuvo un chingo tu vieja, güey, parece garrafa. ¿Qué, de la mercancía no te quedó nada? Sí, me quedaron tres tachas, un cuadro y como... pues, ¿qué será, güey? Como unos 100 de marihuana, mira. Guárdalo, pendejo, y a ver, trae eso para acá. Esto ya lo vendo yo porque tú eres medio pendejo. Está bien, güey. ¿De qué? ¿Fueron solos? No, güey, nos acompañó su amiga La Flowers y su güey, o su cuate el ratón. Pero se fueron en chingas, se fueron de volada. ¿Y luego? Pues ya, güey, te digo que nos fuimos a echar las chelas y me pidió el dinero de las ventas, güey. Ella pagó y me empezó a decir un montón de cosas, güey, que tú ni la querías, güey, que te buscabas otras viejas, que nada más la buscabas cuando tenías ganas, güey. Y hasta yo te defendí, güey. Le dije, no mames, güey, no lo tomes así. Pero ella no hizo caso, güey. Yo la neta le dije que la querías un chingo. ¿Qué? ¿Y después qué hicieron o qué? Pues ya nada, güey, te digo que es bien pinche encajosa. Me pidió que la acompañara hasta la raza, que es que porque estaba ya bien tomada y que porque le iba a pasar algo, güey, y que ya hay un montón de mamadas, güey. ¿Y la acompañaste? Pues sí, güey. Me dijo que si no la acompañaba, que tú me ibas a dar en la madre. Pues yo la neta ya no quería yo broncas, güey. Así que pues, la acompañé, caminamos un chingo, güey, y en eso que me dan ganas de mear, güey, pero unas ganas bien cabronas. Nos metimos ahí al hotel ese que está ahí, el Cartagena, güey, en el callejón. Me empecé a mear, güey, y cuando salgo veo que La Pioja está viendo el letrero, güey. Que se me acerca y que me... ¿Te la cogiste?
Estábamos bien pedos, güey. ¡Te la cogiste, pendejo! ¡No, frijol! ¡Aguanta, güey! ¡Sí! ¡No, aguanta, chinga! ¡Aguanta, pinche frijol! Nosotros tenemos un sospechoso, vamos a proceder. Pues a chambearle, pareja. Ah, 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 ah.